Soy una de las personas fundadoras de la Sociedad Ciudadanos por Meseros del Carmen. Fundado el 5 de septiembre de 1976. Esto salió de este baile salió de una fusión de dos bailes, un gitano y un moreno. ¿Ya? En ese tiempo nosotros nos reuníamos el Buen Pastor, toda la Asociación Norte, que era el grupo donde nosotros el baile pertenece. Y íbamos a la reunión, y entonces, ¿qué sucedió? Que la gente que inicialmente estaba integrando el gitano, o sea, el moreno en ese tiempo, se retiró la mayoría. Entonces quedamos con muy poca gente. Y a la vez con muy poca gente no podíamos formar el baile. Entonces nos juntamos dos, teníamos la misma cantidad de personas, y fuimos a la reunión el 23 de marzo del 77, donde ahí acordamos formar esta sociedad. A posterior a eso, nosotros como sede estábamos en la esquina acá en Templo con Monte Grande inicialmente, y de ahí ya los dueños de casa no nos soportaron mucho porque eran muy metebuyanos la gente que participaba, porque la mayoría eran con gente joven, el rol. Entonces de ahí nos quitaron ese espacio y anduvimos unas varias partes hasta que llegamos acá a la casa de mi suegro, y él nos dijo: ¿sabes qué? Aquí quédate hasta cuando ustedes se terminen. Y voy a ir, el baile sigue. Los bailes de Antofagasta, cuando se forman, tienen que integrarse a la Federación de Antofagasta. ¿Ya? Y una vez que están formados, ya se integran a la Federación, y luego, posterior a eso, se le denomina una asociación. Porque Antofagasta tiene tres asociaciones, que es la Norte, la Central y la Sur. Este baile pertenece a la Asociación Norte. Por lo tanto, cuando ya estábamos integrados, ya teníamos nos dieron el pase como baile formado, se integró a la nómina de la baile de la Tirana. En ese tiempo, por suerte para nosotros, en esa época, todavía había bastante cupo, era más fácil integrarse. Evangelizador también, y lo que es la danza que nosotros realizamos como baile. Gitanos por Meseros del Carmen. Soy caporal, segunda caporal del baile. Ya llevo danzando alrededor de 6 años. Tenemos hartos ensayos. Como sociedad nos preparamos desde que termina la Tirana, que sería en agosto para nosotros como baile. Y luego nos preparamos en distintas festividades. Pero para viajar empezamos más o menos en marzo. Ensayamos lunes, miércoles y viernes. Hay una disciplina,
que tiene ver el tema del vocabulario, o sea, son temas súper básicos, el respetar tu traje que está bendecido. ¿Qué significa? O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos lo... Yo siempre he dicho, el traje es como el hábito del cura o el hábito de la monja. Se respeta y se quede. ¿Ya? No se usa para cualquier momento. Hay ocasiones especiales, para las fiestas. Para las fiestas nuestras. Yo no siempre, cuando uno va para las fiestas, los trajes han ido, con el tiempo han evolucionado mucho. Nosotros tenemos ahora los bailes, tiene 5 trajes. ¿Ya? Cuando nos iniciamos teníamos un traje, que era el traje de pueblo, que fue el año 77. Al año siguiente, 78, ya teníamos 2. Era el de pueblo y el traje de gala. El de pueblo es cuando el de pueblo es que se usa cuando uno hace el, cuando inicia la fiesta. ¿Ya? Cuando se inicia la fiesta, cuando uno hace el saludo de entrada, que se le llama, que se hace la luz calval. O aquí la tirana, la tirana chica o la tirana grande. Entonces allá uno va con el traje de pueblo. Que es el más sencillo, no el más pobre, sino el más sencillo. Me puede realizar varias cosas, no sé, por decir un ejemplo, el fumar, un traje no se puede. Si tienes tu pareja, no puedes, no sé, andar de la mano con tu pareja, no se puede. Es una vestimenta de, por decir, de, como está bendecida, viene a ser como sagrada. Entonces tú con traje no puedes hacer muchas cosas. ¿Sus imágenes? También lo que tiene muy representativo el baile es su traje de pueblo. El traje de pueblo, a diferencia de otros bailes gitanos, nosotros mantenemos un traje de pueblo que es súper, no sé cómo explicarlo, pero sin brillos, sin lentejuelas, sin... Entonces es un traje bastante especial, que tiene un chaleco, como el primer traje que tuvo. Lo más representativo son nuestras mudanzas, nuestros trajes. Nosotros somos un baile gitano. De por sí la danza de nosotros se diferencia de otras que no son lo mismo. No es lo mismo que un salto de una diablá, de un cinco, de un chuncho. En comparación con las mujeres, su danza es más femenina. Yo creo que ser parte de un baile es como que se nace, por lo menos en mi condición se nace. Nosotros nacimos con esta fe dentro de nosotros y la vamos haciendo parte a nuestros hijos. En el caso mío, mi mamá era la que participaba. Después ya ella está descansando y seguí yo, y ahora están mis hijos. Es una cosa que se lleva dentro, es muy lindo. Yo creo que para ser parte de un baile hay que vivir. Mucha gente que no ha sido nunca de baile y que ha llegado a nuestro baile, están maravillados. De hecho, tenemos en estos momentos 5 promeseros que son nuevos, que nunca habían participado en un baile, y ellos se sienten felices porque dicen que somos como una familia. En realidad eso somos una familia. Yo creo que algo tiene, porque llega mucha gente. Llega gente porque no sé si será tanto por los trajes o algo así, sino que por cómo bailan. No sé, tienen algo así como que lo miran y dicen que es lindo el baile, pero no tanto por cómo uno se viste, sino que a lo mejor ven que nosotros somos muy, muy unidos, que todos se tiran la talla. A lo mejor no, así como loco cuando uno está vestido, pero nunca nos vemos separados por grupo. Siempre estamos así como todos juntos. Y puede que eso te llame la atención a la gente. Porque es como que somos una familia, las familias pelean, las familias también. Pero todo se arregla así como dentro de las reuniones, porque tenemos reuniones casi mensuales. Y ahí vemos todos esos temas. Pero algo tiene el baile. De hecho, todavía no sabemos qué es, pero algo tiene. Yo puedo postergar vacaciones y un montón de cosas, pero que me digan a mí, a la tirana no vaya a ir. Lo siento, digo, pero yo no voy. Y eso para mí es mi vida. Gira todo en torno a la fiesta de la tirana, a la Virgen del Carmen, al baile. Yo soy un agradecido de la Virgen, soy un agradecido del baile, soy un agradecido de la fiesta. Porque uno me cambió la vida en muchos sentidos. Me hace vivir la vida de otra forma.